esa potencia van a capturar procedente de Atlántico, el Cisoplanto y el Zooplanto. Una sopa de cultivo, una sopa positiva que va a facilitar la procreación de numerosas especies piscícolas y cetáceas que van a criar en aguas cálidas y se van a alimentar de toda esa sopa de huevos, de algas, que van a ser arrastradas por esa corriente que ha estado del medio. Obviamente, dentro de la corriente de la tóxica, se van a explorar el medio. El boquerón, la salina, van a entrar desde el Atlántico y van a crear una planta de sopa. Este hecho para mí es totalmente condicionante, no solamente de la navegación, sino incluso, como estaré mostrando más tarde, de la historia. Va a modificar o va a generar un cambio o va a condicionar de la historia del Mediterráneo en general y del Mediterráneo occidental en particular. Porque el hombre va a hacer pasar por delante de su casa, toneladas y toneladas.
dice che rappresenta perfettamente il lavoro. Cioè, l'avanzo che sta avanzando, sta sopportando sui fondi, sta sopportando questo, sta sopportando il firmamento, con tutta la sua razione. Se osserviamo una marca, la marca puede ubicarse sobre la superficie terrestre a través de ese eje que pasa por el centro de la Tierra. Eso es lo que nos ha dicho, porque la proyección los astrónomos de los humanos. Por lo tanto, si la posición de un astro sobre el ecuador terrestre es lo que se conoce como declinación, y yo este ángulo lo puedo medir sobre la superficie terrestre, lo detendré, pero lo conocemos como la latitud. Yo puedo calcular la latitud de un punto sobre el polo terrestre, sabiendo que el ángulo de ese astro en el momento presente. Por tanto, la declinación sobre el polo terrestre es igual que la latitud sobre el polo terrestre. Importantísimo, porque eso va a facilitar la navegación, no solamente en el Mediterráneo, en todo el mundo. Y la latitud es facilísima de calcular. A diferencia de la longitud, que no se calculó hasta el 23 de febrero, en la dinámica del siglo XIX, la latitud. Sabemos a través de los temas de la corte, que ya se ha
ensayo tendréis que tener. Gibraltar. Gibraltar tiene tarifa que está situada a una latitud de 30 grados. Pero curiosamente tenemos también Roma, que está situada a una latitud de 30 grados. La diferencia podemos aceptar que Gibraltar, tarifa y Roma se encuentran en el paralelo de la tarifa. Le recuerdo a ustedes que existe la estación de Roma que está en la de Roma. Pero en el año 36 sabemos hoy día con los productos geográficos que tienen como estructura de la comunidad, que tiene un problema, y es que el mapa de la posee por conocimiento geográfico de la universidad, que para el 36 sobra los barcos de Ucrania, probablemente estarán estando con el norte de África, que va chocando con las costas de Ucrania. Pero otra curiosidad, Cartago se encuentra en el paralelo. Es decir, que navegando por el paralelo 36, yo me encontraría por la ciudad de Cartago. Pero me encontraría con un problema. ¿Cómo llegará con una navegación? Para eso no hay que observar a un problema. Puedo bordear la costa de Túnez y, bordeando la costa de Túnez, ir hacia el occidente, hacia el occidente, por la costa. Pero recuerdo ustedes que hemos hablado de la provincia del Mediterráneo con la velocidad de 10 minutos y hemos hablado de los vecinos del Levante, con lo cual el camino hacia Oriente, hacia Occidente, bordeando la costa africana, tiene todo ese turismo. Hasta el punto que probablemente, desde que el camino se entiende en la época del año, la tierra es estable. Por lo tanto, sí. Para encontrar esa ruta, hemos de fijarnos que no estaban situadas las colonias egipcias en el Mediterráneo. Y a mí sí que me ha llamado la atención que los egipcios han quedado mirando hacia el Mediterráneo, tanto en Sicilia como en Sardenia. ¿Y por qué no? Es decir, ¿por qué dejaron los griegos la parte oriental de Sicilia? Y por qué no se situaron en Córcega, en la Sala, y en Sardenia, en la parte de forma más presente, en la cara oriental de Sardenia. Y sobre todo, siempre me llamó la atención que Ibiza es una gran potencia en época fenicia y en época fenicia. Hasta tal punto que cuando yo que trabajaba a través del archivo de la península ibérica, como arqueólogo, veo en las obras los materiales que salen a través del archivo de la península ibérica y de la Cataluña. Son materiales enormes que han aparecido en el sur, no me aparecen. Simplemente esa constatación hace pensar que esa ubicación de las colonias egipcias es la que permite crear puertos de salida de los que pasarán en su viaje hacia la Europa. Tenemos Sicilia, tenemos el cabo de Europa en el extremo sur de España, que está en el paralelo del 38 de
unas colonias puntuales a lo largo de la costa, de las cuales van a explotar una serie de productos y que probablemente, como su viaje de vuelta ya no vuelve a pasar por esa colonia en un viaje anual, no volverá a ese lugar probablemente hasta un año o dos años más tarde. Quizá en estas establecidas facultades de la navegación, como consecuencia de la presencia general del Mediterráneo, que va a facilitar la navegación griega y va a facilitar la navegación pública, en dos puntos, en dos puntos del Mediterráneo, vamos a encontrar la explicación de dos organizaciones fundamentales diferentes. Pero para hacer esa ruta, generar una cultura diferente del club del marino, un hijo marino fenicio, al marino griego, que va a crear unas sinergias, va a crear una tecnología de construcción naval diferente. Vamos a ver alguna de estas características del pueblo. En esta reconstrucción de la entrada hacia el este, en todo momento, en los 550 a.C. y en los 400 a.C., para volver como la estrella polar, va rodeando el círculo polar de polar al este. Y por tanto, la observación de delante, el firmamento es distinta. Nunca. Eso es de importante en el error de la teoría mundial, porque no tenemos el error de considerar que el firmamento es estable, no es. Lo que más cerca estuvo en el momento de los inicios, marcando el polo norte, fue la estrella recta de Pasando, es decir, la rueda trasera del carro. En realidad, en época clásica, el norte, el este, por tanto, el norte, lo que se guiaba más adelante, era una autoridad. Era la oscuridad, no había que hacer lo tanto en el norte. Por eso, quizá la necesidad de guiarse no por las estrellas, sino por las estrellas. Este secreto de la navegación sabemos que era celosamente guardado por los fenicios, por los cartagineses, y Estrabón nos comenta que cualquier barco que osara dirigirse hacia el occidente por la ruta habitual de los fenicios era
temas, las condiciones del mar, el agua, el agua, de los extremos, tienen a quebrarlos a terminar. Cuando un marino navega en un barco por el mar, sometido a estas condiciones, permanentemente, en las olas, no se aplica, una ola entra por la proa del barco y ha recorrido todo el barco, por lo cual esa tensión, esa presión, va a ser, se va a ir incidiendo puntualmente a lo largo de toda la embarcación. Eso va a producir este efecto. Va a producir el desmembramiento de las piezas que forman un barco. Eso va a producir tirantes de agua y eso va a producir el hundimiento de la barca. Tenemos que tener en cuenta que hubo un gran petrolero actual durante el transporte de 200 metros de escuela, sufre de prolongaciones de hasta de 2 metros. Un petrolero de 200 metros actual se mueve, flexiona hasta 2 metros. Porque si fuera una estructura rígida, se partiría el barco ha de absorber estas presiones y flexionar, pero sin llegar al extremo de desmembrarse. Esto requiere una cultura de construcción naval adicional. Saber cuál era la objetivo máximo que no quedaba en el barco, cuál es cómo tengo que unir las piezas para que me soporte un doctorado o una de las mismas partes. Eso es una disciplina que se trabajó durante 11.000 años. ¿Cómo lo solucionaron los fenicios? Pues ya con los motores clásicos nos llevan al origen y llevaban al aumento de la montaña. Unían todas las tablas de forro con unas desenvueltas. La tabla la contigua que se fijaba uno más a otro. De esta manera se evitaba en gran parte la desmembración de las tablas de forro y la vía de agua. Como además las tablas de forro se construían en uno generalmente y las desenvueltas y las palijas en Olivera, cuando ese barco estaba en el estilo, el pino y la tabla, las desenvueltas como era de Olivera, y se generaba una enorme presión y una tabla sobre la otra, consiguiéndose la estabilidad del motivo. Con lo cual el mundo no se trata de algo porque la podría presionar las tablas contiguas y frotillas. En esta